La falta de medicamentos, equipamiento de los laboratorios y un comedor son parte de las demandas que exigen los estudiantes del Liceo Manuel María Castillo aquí en San Francisco de Macorís. Este jueves marcharon hasta el Distrito Educativo 0705, donde se reunieron con la directora para tratar la problemática. Estamos cansados ya de pedirle por las buenas a las autoridades correspondientes. Queremos que por favor ya esta sea la última. Le dimos un plazo de 15 días. Que se cumple el 18 de febrero, que por favor, si no nos resuelven, vamos a tener que tirarnos a la calle. Que hagan lo posible para nosotros no tener que arriesgarnos a tirarnos a la calle. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el centro educativo? La construcción del comedor para el almuerzo, medicina para la enfermería, reparación de la infraestructura, reactivo del laboratorio de ciencia, equipación del laboratorio de informática, arreglo de los baños y agua permanente para lo mismo, arreglo de los abanicos, equipación de la biblioteca y pintura para las aulas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.